Chicos, ha llegado el momento de empezar una nueva etapa. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Y bueno, como habéis visto en el principio del vídeo, que ya sabéis, si os ha gustado, podéis suscribiros y darle a like a este vídeo. Y bueno, sí, chicos, sí, hemos empezado una nueva colaboración y esta vez con la marca Onautic, con las ondas Lowrun. Así que han apostado fuerte por mí en este año 2020 y hemos empezado a colaborar juntos. Y como habéis visto en el principio del vídeo, hemos empezado con una gama de sondas que acaban de sacar hace poquitos meses y la tengo ahí atrás. No sé si la veis. Y sí, es una Lowrun Hook Reveal. En este caso tengo una de 7 pulgadas y os voy a hablar un poquito sobre sus especificaciones, sobre lo que trae, porque, chicos, no tiene nada que ver con respecto a sus sondas antecesoras. Podría empezar a hablaros sobre los puntos más fuertes que tiene la sonda, pero vamos a ver primero los puntos que hacen que las diferencien del resto, como os he dicho anteriormente, ¿vale? La primera de ellas es el tema del procesamiento de la sonda. Nos encontramos con una sonda totalmente renovada y muchísimo más rápida, así que para movernos por todos los menús que tiene, por todas las funciones de sonda, de lectura y demás, vamos a poder movernos con mucha más rapidez y más facilidad que con el resto. Así que eso es algo muy importante para no estar perdiendo el tiempo o para perder el mínimo tiempo posible en el agua. ¿Por qué es una sonda potente? Pues porque también comparte bastantes características de la hermana mayor, que es la Elite T2. Así que, como os he dicho, la velocidad de procesamiento y muchas otras funciones que, menos el táctil, se han implementado en esta nueva sonda para hacerla mucho más completa y mucho más atractiva y también más asequible para otro tipo de público. Hablando de pantallas, vamos a tener 3 tipos de pantalla: una de 5, otra de 7 y otra de 9. Dejamos de lado el tema de las 4 pulgadas, ¿no? Porque ya se nos hacen bastante pequeños. Se ha puesto de moda llevar en los patos pantallas de 9 pulgadas, o sea que realmente queremos verlo todo muy, muy cerca, muy grande, y a la vez también queremos dividir pantallas. Y esto es otra de las funciones que tenemos con esta sonda. Vamos a poder dividir pantalla, como nos vienen acostumbrados en otros modelos de sondas Lowrun, así que vamos a poder dividir en modo de sonda tradicional, down scan o side scan también, y también no nos podemos olvidar del modo GPS, que también vamos a poder implementarlo en la sonda en pantallas divididas, así que muy importante. Y hablando del tema del GPS, vamos ya hilando todo un poquito, nos encontramos con una sonda que es plotter. Tanto la de 5 como la de 7 como la de 9 nos encontramos con sondas plotter. ¿Y esto qué significa? Pues significa que le vamos a poder meter una cartografía de nuestro pantano. Mirad, aquí la tenemos, ¿no? Pues sí. Todas las sondas te vienen con un portatarjetas, un slot de tarjetas donde vamos a poder meter esta micro SD, donde va a estar cargada nuestra cartografía de, por ejemplo, el Guadiana, ¿no? Que yo pesco pues en Cijara, García Sola, Orellana, pues vamos a poder tener todo el Guadiana ahí metido para poder ver en todo momento dónde nos situamos y también pues poder marcar waypoints, poder poner rutas y seguirlas. Esto viene muy bien, como os dije en el anterior vídeo de sondas, que os lo dejo por aquí arriba, si no lo habéis visto está muy interesante, en el que podéis ver también pues las rutas que habéis hecho anteriormente y si hay días de niebla poder ir un poquito más seguros en la embarcación en el caso de que vayamos en barco y saber en todo momento dónde estamos. Y lo mismo pasa con el tema del pato y del catamarán o del kayak, que bueno, si tenemos nuestro GPS y si la sonda es plotter, con nuestra cartografía va a ser todo mucho más cómodo de estar pescando, porque vamos a poder marcar waypoints, vamos a saber en qué zona estamos y en definitiva es todo muchísimo mejor. No nos podemos olvidar del tema de los días de verano o cuando el sol está arriba, achicharrándonos y nosotros estamos pescando en el agua.
Y sí, muchas sondas carecen de esto y también fastidia mucho porque el brillo no llega a más, ¿no? Y bueno, estoy hablando de una tecnología que se ha implantado en estas Hook Reveal, que es el Solar Max, que es una pantalla, un tipo de pantalla que nos evita muchos reflejos y vamos a poder estar pescando y viendo la sonda desde diferentes ángulos sin que nos afecte. Así que es bastante importante tener en cuenta esto porque pescamos al aire libre, pescamos en condiciones de mucho sol y si una sonda no tiene estas prestaciones, pues habrá momentos del día en los que nos costará ver mucho más la pantalla. Hemos visto un poquito por encima y os he nombrado todas las especificaciones que tiene esta sonda, pero he dejado para el final unas cuantas que son muy importantes y que la van a hacer, esta amiga que tengo aquí detrás, la van a hacer bastante diferente al resto de sondas que estamos acostumbrados a ver. Y la primera de ellas es el Genesis Live. Y me diréis, ¿qué es el Genesis Live? Pues es una batimetría de tiempo real. Y esto lo bueno que tiene es que lo va a poder implantar la sonda en la cartografía que tengamos metida. Entonces, una vez que nosotros estemos pescando en el pantano, vamos a poder activar esta función y la sonda va a estar leyendo cada 15 centímetros, va a estar leyendo el fondo y nos lo va a estar marcando con líneas batimétricas. Y esto es muy interesante porque gracias a ello, y una vez que tengamos cubierta una zona de pesca, desde la cartografía, desde el modo GPS, vamos a poder ver todo lo que es la erosión del fondo, todo el tema de profundidades que cambian más drásticamente o si son más playeras o si hay lenguas de tierra, hay también zonas de puntales. Entonces todo esto nos va a venir muy bien porque vamos a poder, todavía si cabe, poder desglosar un poquito más las zonas de pesca que frecuentamos, viendo todo el tema de profundidades, de cambios de profundidad más bruscos o menos bruscos, y esto es muy interesante. Así que siempre lo podemos llevar activado mientras estamos en modo pesca, mientras tenemos el eléctrico echado o mientras estamos pescando y navegando con el pato, con el kayak o con el catamarán, y esto pues nos va a servir para poder estudiarla mucho mejor y saber interpretarla los días de pesca también mucho mejor. Y así también pues podemos abordarla de una manera o de otra para pescarla de una forma o de otra. Así que eso es muy interesante. Y también vamos a pasar a otra novedad muy guay y por la cual la sonda lleva este nombre, ¿no? El Reveal, ¿vale? Entonces estamos hablando de un modo de lectura que se llama Fish Reveal. Y esto me diréis, vale, Alex, ¿qué significa esto? Bueno, pues lo que vamos a tener en este modo de lectura es que va a juntar el modo tradicional que todos conocemos de detección de peces con el modo Down Scan. Y los va a juntar todos en una misma lectura. Entonces vamos a tener en una misma pantalla los dos modos de sonda, por lo que vamos a poder diferenciar con colores mucho más llamativos los peces, ya sean peces pasto, ya sean, pues eso, una bola de alburnos, peces más pequeños o depredadores grandes. Y vamos a también diferenciar con muy buena calidad el tema de las estructuras. Vamos a ver si están en un árbol, si están en una zona de estructuras de roca. Y esto nos facilita mucho la vida porque no vamos a tener dos pantallas, sino que en una lo vamos a poder juntar todo y vamos a poder verlo mucho más fácil. Y esto viene bien, pues eso, si estamos, por ejemplo, detectamos un árbol, nos ponemos debajo de él, queremos pescarlo, pues nos va a sacar perfectamente todas las ramas de ese árbol y si hay algún pez en los alrededores dentro del mismo, pues vamos a poder verlo y eso pues está muy guay. Tengo muchas ganas de probarlo porque promete. Los ejemplos que he estado viendo tienen una pinta muy buena. Pasamos ya a los últimos aspectos técnicos de la sonda y es que estaréis echando en falta algo, ¿no? Porque ¿qué es una sonda sin su transductor? Pues bueno, de esto os quería hablar también porque tiene para rato, porque desde Lowrand hacen tres combos con esta Hook Reveal, ¿vale? El primero de ellos es un transductor 83-200-455-800 HDI. Con este transductor vamos a tener los dos modos de sonda más
convencionales, que es el modo sonda tradicional y el modo down scan, ¿vale? Vamos a poder variar el ángulo de cono desde más estrecho hasta más ancho. Y también vamos a tener, como os he dicho antes, el modo down scan, que bueno, ya sabéis que nos proporciona una imagen de muy alta calidad del fondo para poder identificar y poder leer diferentes tipos de estructuras, ¿no? Y bueno, ese es uno de ellos. Luego pasamos a otro y este estaría más enfocado al mar, que sería el 50-200-455-800 HDI. ¿Vale? Este traductor tiene una potencia muy grande, en este caso es de 600 vatios, lo que nos va a proporcionar que llegue a mucha profundidad y a la vez que nos dé mucha calidad del fondo. Aproximadamente suele llegar a unos 350 metros en unas condiciones idóneas, ¿no? Entonces es bastante profundidad para poder tocar muchas capas de agua en el mar y muchos tipos de pesca en el mar, porque para eso está enfocado este traductor. Y dentro de él, pues vamos a poder tocar el modo de chirp alto y chirp medio, más el down scan. Entonces tenemos todo el conjunto para poder practicar una infinidad de tipos de pesca dentro de lo que viene siendo el mar. Y por último tenemos el transductor triple shot, que este transductor pues nos va a incluir otro modo más de sonda, que es el modo de sonda side scan, que es el de los barridos laterales, donde vamos a poder ver lo que hay a nuestra derecha y a nuestra izquierda de la embarcación, para así poder tener una completa lectura del fondo partiendo de nuestra embarcación. Así que este es el nuevo bombazo que os quería comentar, que llevaba tiempo hablando con ellos y preparando este vídeo y muchos otros. Y bueno, espero que os haya gustado esta gran novedad que os acabo de mandar. Tenemos ahí la sonda lista y con muchas ganas de echarla al agua para poder trastearla y poder traeros un montón más de contenido. Así que ya sabéis, si tenéis dudas sobre sondas, escribírmelas por aquí abajo para así poder hacer futuros vídeos respondiéndoos esas dudas que muchos podéis tener. Y poco más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya encantado esa sonda tanto como a mí. Y ya sabéis, suscribiros, darle like, compartir este vídeo y nos vemos en el próximo y si no, por las orillas. ¡Hasta luego, chicos!